8. 3 años juntos. 3 años. Mau, ¿dónde dejaste el pelo? ¿Ah? La pulga me sorprendió con un regalo maravilloso que nos vamos para Colombia a pasar nuestro aniversario a Bogotá y a Medellín. Yeah. A Medellín. Dice que, dice que cumplo años el 16 de agosto. Cumplo el 7. Compramos para desayunar cereal. ¿Sabe cómo nevera? ¿No? Empanaditas. Empanaditas de 4 quesos. Un bagel con queso crema. ¿A desayunar? Eso, mi amor. Él cree que me va a ganar. Acabamos de llegar a Medellín y tenemos unas amiguitas. Ven a la pulga, pulguita. Pulga, salte para que la vean. Nos vinieron a recoger al aeropuerto y a darnos besitos y a tomarnos cosas. Mi mamá es mi fan número uno. Legendario, clásico, Rogelio. Eva Luna, ¿cuál es tu carro preferido del mundo? Adivinen qué día es hoy. 17 de abril, la pulga y yo cumplimos 3 años. Los mejores 3 años de mi vida. Los mejores de la mía. Vamos a recorrer Medellín, estamos por acá con mis papás. Quiero un café ya. Se llama... Luis, ¿cómo es que se llama la flor? Correcto. Gorrito. Les muestro algo que se repite todos los días en Camilo y Evaluna, nuestro cuñado. Camilo se come todo, Evaluna se come la mitad porque ella tiene un cuerpo chiquito, comida pero chiquita. Pero como mucho, Y vea, siempre deja todo y me lo termino comiendo yo. Yo como mucho, dile a la gente que yo como mucho. Sí come, pero sushi. La pulga y yo venimos a comprar ropa, ¿no? Yo les quería compartir una cosa. La gente que me sigue sabe que yo tengo el culo grande, ¿no? Mi problema con los pantalones de hombre es que si me quedan bien en él, me quedan larguísimos. Camilo Kardashian, que tiene las nalgas grandotas. Necesito mi tarjeta. Venga, venga, les estoy explicando a la gente. Yo compro pantalones de mujer a veces. Sí. 12 y 14 descubrí que me quedan perfecto. Me quedan bien acá, pero no me quedan larguísimos. Mientras las mujeres compran ropa, vamos a hacer un conversatorio un momentico. Mauricio, de 1 a 10, ¿cómo ha recibido la gente tu corte de pelo? 10. ¡Ae! Pero ha sido un 0 para otra gente. ¿A quién te pareces más? Y tienes que responder la verdad. ¿Bisbal? Espera, ¿a David Bisbal o a Tommy Torres? A Tommy Torres. ¿A Tommy Torres o a Andrés Cepeda? A Tommy Torres. ¿A Tommy Torres o a...? A Tommy Torres. Querido Tommy. Cuando tomaste la decisión pensé que estabas tomando una de las peores decisiones de tu vida. No te dije nada por apoyarte, pero me encantó. Ella quiere ser cantante. Ella se llama Isabela. ¿Y canta? Si existe viento y existe monte. ¿Quién es tu preferido, Camilo o Evaluna? Evaluna. ¿Qué? Camilo, por ende. Tomarse una foto de Evaluna sin Camilo como una banana split. Sí, sin banana. ¿Qué es Mau sin Sara? Decirle que la amo tu primera foto. Nada más. ¿Dónde están los fans de Sara? Va. Estamos muy felices por estar cumpliendo 3 años. Yo hoy estaba pensando, Pocho, que somos muy afortunados de habernos encontrado en el camino el uno al otro. Muy afortunado de estar en tu vida y que seamos parceritos de todas en la música, en el espíritu, en nuestros proyectos. Pero qué rico. Qué rico porque aunque son poquitos años, para mí es un montón de tiempo. Y es rico porque ya sé, o sea, si yo ahorita, en estos 3 años, yo sigo más enamorada de ti, sé que en 10 años, en 20, en 40, en 50 voy a estar más y más cada día enamorada de ti.
entonces yo siento que en 3 años hemos crecido un montón y ahora como, y como que somos, crecimos juntitos, ¿no? Eso me encanta. Imagina cuando Camilo lleva... ¡Feliz aniversario de ustedes! Imaginan en 10 años cuando llevemos 13 años haciendo Camilo lleva Luna, ya con hijitos, los niñitos ahí saliendo en los videos. Bueno. ¿A quién le gustó la idea? Vamos a comer postre. Te traje a un lugar que yo amaba antes, se llamaba Centro Comercial Media Luna. Ahora te voy a llevar, amor, a una pastelería que era mi pastelería favorita cuando yo estaba en Medellín. El café se llama Mi Dulce Compañía y venden los postres más ricos del mundo. Hola, Malvinita, tú eres linda. Bueno, estamos en mi casa de la ceja. Ya olfateé. Olfateé usted, Pocho. Para los que no sabían, el oficio de toda la vida de mi casa fue la apicultura. La apicultura no tiene nada que ver con apio. La apicultura es la de las abejas. Este es mi nido donde yo tenía todas mis cosas. Les voy a mostrar. El propio niño de las palmitas. ¿Qué me pasó? Ay, amor. La foto más horrible que me han tomado en mi vida, Dios santísimo. No, tú eres hermoso. Gracias, siempre. Mami. Amor, lo guardamos todo para que me crean que yo era famoso. Se nos acabó el tiempito en Medellín, papi, te amo. Mami, te amo. Pasamos. La siguiente parada. Bogotá. Estamos en Bogotá, la pulga de Camilo. Buen día, Bogotá. Vamos a romper Bogotá. Mi amor mío, nosotros básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en Bogotá? Comer. Estamos en un lugar que me gusta mucho, que se llama Al Agua Patos. Es un lugar como de desayuno, tan bueno. Es como una tostada deliciosa, le dicen pato, pero si es chiquita le dicen patito. Un pato mediterráneo, ya no sé cuál quiero. Llegan y tocan la puerta, ¿no? Entonces, ¿quién es? Yo. ¿Yo? Creo que vamos a estar bien. Si alguno se pregunta cómo es la vida de los youtubers, es esta, así. Somos songwriters. Bienvenidos todos, yo soy Camilo y yo soy Eva Luna y amar es mi revolución. ¿Qué pasa, Sara? ¡No se vayan! Un saludo a Ángela María, que la amo con todo mi corazón. ¡Amor, el amor! Estoy feliz de que esté en Medellín. Ay, no sé qué decir. Felicitaciones, que lo disfruten y que lo pasen divino. Los amo, son súper lindos, son mi pareja favorita. ¡Feliz aniversario, Camilo y Eva Luna! ¡Feliz aniversario! Muchas gracias. Hola, Camilo y Eva Luna. Yo salí de mi casa súper urgente porque me di cuenta que estaban acá. Yo los amo. Yo soy Camilo. Y yo soy Eva Luna. Y amar es nuestra revolución.